de la mañana con 23 minutos, 9 de la mañana con 23 minutos. Bien, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos aquí a En Tu Hogar. Y estamos empezando la semana del 18 de marzo del año 2019. Estamos muy contentos de que ustedes nos permitan estar en su hogar. Lili, muy buenos días. Muy buenos días. Empezamos una nueva semana, nuevos retos, nuevos proyectos. Ya los niños están en clases, ya salieron con su mochilita, todo listo, todo planificado. Y nos acordamos también de llenar. Ganas a enfrentar los retos del día a día que a veces pues nos generan muchas frustraciones. Así que no nos olvidemos de esta frase de cariño. Y si estamos solitos, solitos en casa, pues mirémonos en el espejo y digámonos una frase bonita. Así es. Son las 9 de la mañana con 24 minutos y nuevamente una noticia triste, un tiroteo nuevamente ha habido en Nueva Zelanda. Perdón, en Holanda, la vez pasada fue en Nueva Zelanda, y esto nos trae pues mucha desazón, mucha pena, mucha interrogante. ¿Qué está pasando con el mundo? La vida humana no vale ya, no, o sea, una noticia muy triste esta, la que hemos escuchado muy temprano en Holanda, ¿no? La policía ha considerado que el tiroteo de Holanda como un posible ataque terrorista, ¿no? Un posible ataque terrorista. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se trataría de un hombre que empezó a disparar su arma y contra la gente y se dio la fuga. Y hasta el momento su paradero es desconocido. Lo que hoy día sí ya se conoce es al autor de la masacre de Nueva Zelanda, que no quiere abogado y piensa defenderse a sí mismo, ¿no? O sea, en el mundo marcado por esas tragedias hechas por el hombre, ¿no? Y efectivamente, Abel, la intervención de este tipo de agresiones está teniendo nuevas estrategias, como son los ataques individuales, ¿no? Era más sencillo ubicar cuando había un ataque terrorista, era grupo, era toda una organización, había movimiento, había sospechas, pero la estrategia que se está empleando en estos últimos años es uno solo que hace, ¿no? Hay una persona, dos personas, es difícil detectarlos, es difícil si es que no hay un seguimiento personalizado de las personas que entran al país, las condiciones, las circunstancias, pero lamentablemente se dan, ¿no? Se dan ataques individuales, sea con arma de fuego, sea con un cuchillo, sea con un machete, pero se están dando estas circunstancias, lo que invita a estos países pues a tener una alerta. No solamente tenemos alerta por situaciones climáticas, ¿no? Tenemos que tener la alerta por situaciones de este tipo de ataques, ¿no? Que ocurre en el lugar menos esperado, donde hay un festival, donde hay jóvenes, adolescentes, niños. Cada vez los ataques son más desconcertantes. Así es, una pena de que estos ataques se estén dando con tanta frecuencia. El viernes uno, hoy día otro. Qué miedo. Es una estrategia, es una organización realmente que funciona de esta forma. De la mañana con 27 minutos, vamos a la pausa, Lili, un ratito, y vamos a volver para seguir conversando aquí en nuestro programa En Tu Hogar. Volvemos. Ya volvemos en Tu Hogar. Renueva y fortalece tu fe, meditando la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Radio Santa Rosa realizará el sábado 13 de abril una jornada de preparación de Semana Santa. Informes e inscripciones, Girón Camaná 158 Lima, teléfono 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Thank you.
Cuaresma, camino a la Pascua. En la Cuaresma, Cristo nos invita a ser sus seguidores y, en consecuencia, a tener las actitudes que Él tuvo: la oración íntima con Dios Padre, el amor al prójimo, a la humildad y al perdón. Cuaresma, camino a la Pascua. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Seguimos en tu hogar. Bien, 9:32 a.m. y un aviso muy importante para toda la gente que nos está escuchando en sus casas. CEDAPAL anuncia restricción del servicio de agua en los distritos de Lima Sur. CEDAPAL anuncia restricción en los distritos de Lima Sur. La interrupción del servicio se realizará mañana martes 19 de 8 de la mañana a 8 de la noche a fin de realizar limpieza en los reservorios. Atención a toda la gente que nos escucha en Lima Sur. Con el fin de realizar trabajos de mejoramiento y limpieza en el sistema de agua potable, la empresa CEDAPAL anunció la restricción de servicio en los distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Así es que vamos a tener que juntar agüita, estar preparados para este evento, más ahora que estamos ya con los niños en colegio, para no tener ningún contratiempo y poder salir oportunamente y no se afecte esta rutina o nos altere el estado de ánimo, y los niños van tensos y mortificados también a sus clases. Uh-huh. A ver, de acuerdo a un anuncio emitido en las redes sociales, la interrupción se realizará desde mañana martes 19 de marzo, uh-huh, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, así que no van a tener agua todo el día. Todo el día. ¿No? Pero tampoco, Lili, por la experiencia, tampoco pues se acabe el mundo, ¿no? O sea, recoja agua, pero recoja lo necesario, porque no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? No va a haber agua, juntamos baldes de baldes de baldes de baldes, llega la noche, volvió el agua y hemos gastado un balde y ahí tenemos que tirar el agua al jardín, ¿no?
porque hemos juntado demasiado, ¿no? Claro, juntemos lo necesario, ya tenemos la experiencia de estar viviendo estas circunstancias con el problema del agua que nos prepara un poquito para realmente juntar lo necesario, ¿no? Ya hay más conciencia de lo que significa este líquido elemento que es tan vital y cuidemos, ahorremos, calculemos y prevengamos circunstancias que hagan que necesitemos pues lo necesario. Hay que decir qué zonas se van a ver afectadas. En el caso de San Juan de Miraflores, se van a ver afectados los pueblos jóvenes José María Arguedas, el pueblo joven 5 de Mayo, el Nazareno, Los Ángeles 3 de Julio, 1 de Mayo, Virgen del Buen Paso 12 de Noviembre, Villa San Luis, Alfonso Ugarte, El Brillante, Buenos Milagros, Nuevo Horizonte, 28 de mayo, San Francisco de la Cruz, 28 de julio, Los Laureles, Ollantay, Miguel Grau y José Olaya. Son Distritos, los no, 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 son los asentamientos. asentamientos humanos, pueblos Que van jóvenes a que se tener. van a ver afectados, ¿no? También los son las zonas, luego también en asentamientos humanos va a estar Leoncio Prado, no va a tener agua, Virgen del Carmen, La Inmaculada, Antunes de Mayolo, Víctor Raúl Aya de la Torre, Villa Los Ángeles, Ampliación Las Rocas y los sectores 15 de septiembre y las Malvinas. Esto será en San Juan de Miraflores. Ahora, en Villa María del Triunfo, ¿qué zonas se van a ver afectadas? El asentamiento humano Buenos Aires, ¿no? Juan Velasco Alvarado, Villa Bolívar, Villa Las Casuarinas, Los Pinos, Villa Limatambo, 1 de enero, Las Lomas, Las Malvinas, Camino de la Hermandad, Monte Betcu y 3 de mayo. Esos asentamientos humanos de Villa María del Triunfo se van a ver afectados, ¿no? Así que a tomar las Si usted ya precauciones. escuchó, de repente ya las personas han salido a trabajar, entonces avisemos a los vecinos, avisemos en las bodegas para estar prevenidos y que no nos tome de sorpresa este corte de agua que es para mejoras en el servicio. Así es, ¿no? Así es, así que es muy importante. Es muy importante estar atento, pero tampoco no hay que desperdiciar el agua. No junte toneles de toneles porque no va a ser útil. Y tampoco juntemos por si acaso nos corten a nosotros, no, porque están indicando las ¿Qué zonas zonas? específicas donde se va a cortar el agua, así que no nos desesperemos, que no genere la angustia innecesaria. Uy, de vecina, por si acaso, saque su balde. No, no, no pasa eso. No necesitamos angustiar más, y sobre todo a las personas mayores, porque realmente las angustiamos. Ya tenemos los lugares, el día. Y simplemente son 8 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, 12 horas que van a estar sin agua por mejoras en las instalaciones del servicio. Bueno, bien, yo no sabía, Lili, no sé si tú habías escuchado que había Día del Sueño. Y el día sábado 16, se celebró el Día del Sueño. Oye, puede Importantísimo. haber Día del Sueño. Lo que pasa es que Abel es muy importante, parece gracioso, pero es muy importante porque depende mucho de nuestra salud, ¿no? Para nosotros es un indicador muy importante, dos temas, cuando las personas tienen problemas, cómo está tu sueño y cómo está tu alimentación, ¿no? Son dos indicadores importantes de que hay problemas, que tienen que ser manejados por el médico, por el especialista, ¿no? Porque el sueño parece mentira ya, no, no tengo sueño, me despierto a las 5 de la mañana, bueno, hay que ver las circunstancias, a veces son adultos mayores, ya van durmiendo menos, tiene que ir de la mano con la opinión del médico, tiene que ir de la mano con las actividades que va haciendo uno. A veces tenemos trabajos nocturnos, porque no hay otra, pero esto pasa factura.
El sueño tiene una función básica en el organismo que requiere cuidado y atención. Y a veces de repente estamos teniendo una desilusión, un problema y se nos fue el sueño. Y al día siguiente, ¿cómo amanecemos? Desgastados, cansados, irritados, no está la misma energía. ¿Y qué nos pasa? Entonces, sí es muy importante este día, aunque suene graciosito. Sí, sí es importante. Día del sueño. Sí, ver cómo está tu sueño, ¿no? No, yo me acuesto y me levanto a las 3 de la mañana. Eso no es normal. Eso no está bien. No, pero ya mi cuerpo está acostumbrado. Hay personas, a ver, que tienen problemas de sueño por años. No duermen bien por años. Y pasa factura porque el cuerpo se va enfermando poquito a poco. Bueno, les cuento que el Día del Sueño es celebrado el viernes anterior al equinoccio de marzo. No sabía eso. ¿Ya? Durante ese día se realizan diversas actividades en todo el mundo con el objetivo de llamar la atención sobre distintos problemas vinculados al sueño, incluyendo la medicina, la educación y los aspectos sociales. O sea, vamos a ver, ¿no? El primer día del sueño en el mundo se fue el día 14 de marzo del 2008, ¿no? Bajo el lema Slim Wolf Life Full Awake, ¿no? Día del sueño. Este evento es promovido por la Asociación Mundial de Medicina del Sueño. Primera vez que sabía que había medicina del sueño, ¿no? Se intenta concientizar a la sociedad sobre los trastornos del sueño, promover la prevención, la educación y una mejor comprensión de un trastorno que afecta a su salud y a la calidad de vida del 45% de la población. El Día Mundial del Sueño es un evento anual que se llama a la acción de temas importantes relacionados con el sueño mediante esfuerzos de colaboración energizados por profesionales del sueño en todo el mundo. El objetivo es dar a conocer las muchas cargas de problemas del sueño, ¿no? Luego, el año pasado se celebró el día 15. Como es de acuerdo al equinoccio, puede variar un día, dos días, ¿no? El Día Mundial del Sueño fue el 15, este año también se ha celebrado el 15 de marzo, el día viernes, ¿no? Entre el viernes y el sábado, porque estas cosas de rotación de la Tierra, ¿no? El Día Mundial del Sueño 2019 ha tenido un eslogan, ¿sabías? A ver. ¿No? Sueño saludable, envejecimiento saludable. Destinado a enfatizar la importancia del sueño en la salud general a cualquier edad. Este enfoque es intencionalmente amplio en el sentido y abarca el mensaje de que la calidad de vida puede mejorarse con un sueño saludable. Por el contrario, cuando el sueño falla, la salud disminuye. Los pilares fundamentales de la salud, ¿no? World Sleep Association ha recopilado 10 consejos para que un sueño, para tener un sueño saludable. Interesante, preste mucha atención. ¿No? A ver, estas recomendaciones para niños y adultos que, a ver, vamos a entrar. Luego también nos dan los conceptos generales, ¿no? Dice, la mayoría de trastornos del sueño se pueden prevenir o tratar, pero menos de un tercio de los pacientes buscan ayuda profesional, ¿no? Y hay una pregunta, Abel, cuando te preguntan, ¿y qué tal duermes? La respuesta automática es bien, pero la segunda pregunta es, ¿y cómo amaneces? ¿Amaneces con ganas de hacer tus cosas? ¡Qué rico he dormido! ¡Me levanto! ¡Ya voy! ¿O amanezco hoy, otro día? ¡Quiero dormir más! ¿Qué hora es? ¡Ay, 10 minutos más! Ese es un indicador importante de que sí he dormido, pero no he descansado en el sueño. O sea, son factores que hay que tener en cuenta. No, yo sí duermo, pero hay que ver qué calidad de sueño tengo, porque depende mucho lo que yo estoy viviendo y las actividades previas al sueño. Hay que ver cómo dormimos. ¿Tú duermes bien? Trato de dormir bien, pero cuando a veces hay problemas también se altera mi sueño, ¿no? Entonces, fíjate que yo no, ¿ah? ¿Sí? Con problemas o sin problemas yo duermo bien. De verdad no. Que sí. Y hay otro factor importante a considerar, Abel. Para los jóvenes, el dormir con el celular
estar con el celular en la cama antes de dormir, esto hace que el sueño se postergue porque tenemos tantos estímulos visuales que hace que mi sueño se postergue. Entonces, no debemos ir a la cama con el celular. Si el celular tiene que estar un poco distante, puedo poner la alarma, pero tampoco la puedo poner debajo de mi almohada. No, es un estímulo permanente estar con el plin, plin, plin. Cada mensaje que se recibe, hay un sonidito en algunos celulares. Entonces, yo tengo que propiciar mi sueño y lo que yo haga 2 horas antes de dormir va a propiciar un sueño favorable o desfavorable. Si yo veo televisión, noticias para estar al tanto, ¿qué cosa pasa por televisión a ver en noticias? Crímenes, muertes, violaciones, robos, estafas. Eso no es un alimento ideal para nuestro sueño. Yo tengo, si quiero ver algo, tengo que ver algo gracioso. Sueño, lo que tengo que cuidar y detectar. Y si tengo un familiar que está despierto toda la noche, tiene que ir al doctor. Es el médico quien tiene que evaluar para ver si es que no hay un problema de salud adicional que esté generando un insomnio. No todo insomnio es problema emocional. Puede haber un tema de salud. Por ello es importante que tengamos estos controles médicos para que nos evalúen y nos digan, ajá, a usted le ocurre esto y esto repercute en su sueño. Y tenemos una mejor calidad de vida. Muy bien, es que había vio Día Mundial De del sueño. Sueño, ¿no? Y ¿y cómo hacer que nuestro sueño sea? Ahora la pregunta es, ¿todos soñamos? No lo sé, A mí me han dicho que sí. se supone que todos sueñan, pero no lo recordamos Lo que pasa es todos. eso, me han dicho que todos los días soñamos, ¿eh? Sí. Pero lo que pasa es que no recordamos lo que soñamos, que es muy diferente, ¿no? Que es muy diferente. Bien, son las 9 de la mañana con 45 minutos. 9 de la mañana con 45 minutos. En este momento, el fiscal José Domingo Pérez está tocando y está ingresando a la cárcel. Portátil que grita Keiko Libertad, ¿no? Y hay una señora que está actuando bonito, se está desmayando, se quiere desmayar, creo, de la emoción, no sé si es de la emoción o de qué, de los gritos, pero hoy día el fiscal José Domingo Pérez está en el. Más para poder tener a un mejor candidato. De nosotros depende la elección que tenemos, ¿no? Así es. Son las 9 de la mañana con 48 minutos, 9 con 48. Vamos a una pausa chiquita y volvemos aquí en tu hogar. Ya volvemos en tu hogar. Hola.
Hola amigos, los saluda Silvia Falcón. Les tengo una noticia espectacular. Desde este lunes a las 11 de la mañana estaré junto a ustedes compartiendo una hora de entretenimiento, cultura y mucha música peruana. Los espero. Ya saben, alta frecuencia a través de Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Cuaresma, camino a la Pascua. En la Cuaresma, Cristo nos invita a ser sus seguidores y en consecuencia a tener las actitudes que Él tuvo. La oración íntima con Dios Padre, el amor al prójimo, a la humildad y al perdón. Cuaresma, camino a la Pascua. Seguimos en tu hogar. De la mañana con 49 minutos estamos aquí en tu hogar. Lili, ayer miraba la tele y vi un programa en el canal 4 que me llamó mucho la atención. Lo hemos conversado bastante aquí con Janet, pero ahora que empezó el año escolar, yo creo que los papás tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no? La historia, en síntesis, es una historia de estas que presentan en La Rosa de Guadalupe. La historia era muy simple, ¿no? Había un niño en la escuela, ojo que puede ser el caso de su niña, ¿no? Una niña que vivía pendiente de lo que la gente comenta de ellas en las redes sociales. Y otra niñita que era, llamemos competencia, así, ¿no? De entre niños, la que hizo hacer sentir mal. Y antes, cuando alguien te quería hacer sentir mal, Lili, en nuestro tiempo, iban y te decían, gordo, chata. O cuatro ojos. Cuatro ojos, ¿no? Eso es lo que te decían, ¿no? Ahora ya los niños no van y te dicen. Sino, agarran su teléfono, entran al Facebook o a cualquier red social y de ahí te insultan, de ahí te dicen, vela verde, ¿no? Entonces, la pregunta que yo hago en este momento, porque ayer me quedé muy preocupado viendo esto, esta serie, decirle a las señoras, a las mamás, a las abuelitas, si sus nietos, sus hijos, paran pendientes del teléfono celular. Tendrían que tomar un poquito cartas en el asunto, porque yo he visto, y la historia termina que esta niña, había una niñita que quería ser mejor que ella. Entonces, a todo le decía que gorda te ves, que foto tan fea, que la chanchita, que no sé qué ya. Y esta niña se quería ver bien y había un concurso. Entonces, la niña, por último, así como a veces uno expresándose, ¿por qué no te mueres? Le dijeron así, avíntate del puente. Y fue bien obediente y se aventó del puente la niñita. Felizmente no murió, pero después la niña que había... El grupito de niñas que había acosado lo tuvieron en la policía y la policía les dijo que lo que habían hecho era un delito, ¿no? De esto no hablamos en casa generalmente, ¿no? O sea, no solamente, acá hay dos temas que tratar. Cierto. Si a nuestros niños le hacen bullying, lo insultan, eso, o si a nuestros niños, están haciendo el bullying a otra persona, ¿no? O sea, si están molestando a otra persona, hay que tener en cuenta. Por eso, usted, papá, tiene que estar pendiente. Antes los papás estaban pendientes de si sales afuera, a la calle, con quién hablas. No, ahora, para hacerle daño a su hijo o a su hijo y su hija no tienen ni que salir a la calle. Pueden estar en su cuarto bajo 7 llaves, pero con el teléfono les van diciendo de todo, les van insultando, ¿no? Entonces, y también para hacer daño a otra persona, su niño tampoco no necesita ni salir. O sea, hay que ver eso, ¿no? Y los papás son responsables de lo que hacen los chicos.
son menores de edad. Eso es algo muy importante. A ver, los padres son responsables y no puede haber este analfabetismo con respecto a... Yo no sé, algunos padres comentan, yo no sé ni usar el teléfono, no sé cómo funciona el Facebook. No podemos ya dar ese tipo de respuestas. Nuestros hijos tienen celulares y somos nosotros los padres los que les entregamos celulares bajo ciertas condiciones. Los padres tienen que tener acceso. Ahí no es un tema de privacidad. Los padres tienen que tener acceso y ver qué cosa está escribiendo tu hijo o tu hija o cómo se está comunicando con los demás integrantes del aula, del grupo, al igual que también los docentes. No hay un tema donde se está filtrando una serie de condiciones de violencia, de acoso que afecta mucho a los niños, sobre todo aquellos que vienen de hogares con problemas, que tienen la autoestima más baja, que están en una edad en que necesitan el grupo. El grupo es un gran soporte para los niños adolescentes, púberes, la amiguita o el amiguito, pero a veces hay chicos con problemas que organizan este tipo de actividades donde gestionan, ya vamos a... punto de hoy día es Pedrito. Muy bien, y Pedrito es el punto y lo van bombardeando. No le están tirando papelitos, no le están tirando flechitas, no le están poniendo Pedrito cuatro ojos. No, a través de las redes sociales es que están empezando a insultarlo y están publicando fotos inclusive donde lo obligan a, si es que no hay como ocurre en otros lugares, a ver, donde le hacen bullying físicamente y lo publican, lo difunden, o a las niñas hacen que estén en situaciones comprometedoras, exhibiendo parte de su cuerpo y también lo difunden. Entonces, ya tenemos que intervenir. Las instituciones educativas y los padres de familia tienen que trabajar conjuntamente. Ya hay colegios que han prohibido el celular durante el periodo escolar. Y realmente debería hacerse eso. Porque no puede ser que estemos permitiendo que esto se dé y simplemente está pasando desapercibido y hay niños que se suicidan. Sí, Lili. Se suicidan. Ayer yo he visto no es una en esta, cosa de en juego. Esta puesta en escena. El niño que tiene una baja de autoestima, que se siente mal, es un niño que viene de hogares con problemas, hogares que tienen mucha violencia, y a esto le subamos la violencia, el mundo se le cae. El mundo se le cae y va a sentir que su vida no vale la pena. Por eso es que tienen que haber docentes muy alertas, psicólogos del colegio muy alertas, padres de familia en reunión, límites. Los chicos tienen que tener límites en el horario de acceso de los teléfonos. No pueden estar todo el día con el teléfono porque se convierte en una obsesión que muchas veces es difícil de manejar. Y no solamente que pueden ser los que están siendo maltratados, sino su niño puede ser uno de los que está maltratando a otro niño. Puede ser uno de los niños que está acosando a otro niño, a otra niña, ¿no? Y yo me imagino que las leyes van a tener que, no sé si habrá leyes respecto a esto, pero es tan delito como empujar al niño a la muerte. Así es que yo creo que los papás tienen ahí una gran, gran tarea, Lili, de revisar todo. Todo. Es un trabajo en equipo, Abelito, es un trabajo en equipo donde los padres ya no pueden decir, ni sé qué cosa hará mi hijo, pero yo le doy el celular y allá él, no, ya no, yo tengo que darle con tiempo y tengo que conocer, tengo que prepararme, porque no puedo dejar a mi hijo. Una señora me decía, yo no tengo problemas con mi hijo, ¿no? Yo le pongo su programa de dibujos animados. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 4 añitos, ¿no? Y ahí lo dejo. No. Y no, entonces le estoy creando adicciones que son difíciles de manejar. Entonces tenemos que estar muy alerta, pero eso es un trabajo de equipo partidario, donde están los padres, profesores, directores, alumnos, todos. Todo niño tiene que saber que si siente acoso, debe haber un lugar donde pueda acudir. Un lugar confidencial donde pueda buscar ayuda, pero que no se sienta solo, ¿no? Y es un trabajo en equipo. Bueno, Lili, un tema muy bonito, muy importante y de mucha utilidad. Papá, mamá, abuelita, que nos escucha hasta ahora, por favor, no lo deje suelto.
esto es mortal en muchas veces, así que tome las cartas en el asunto. Son las 10:58, se nos fue la hora. Rápido. 9:58, perdón. Se nos fue, así que Lili, un gusto haber conversado contigo en Lunes de Lentejitas, ¿ya? y así como las lentejitas son energía, pues la energía principal es el amor, el cariño, digámonos frases afectuosas cuando lleguen los niños, cuando llegue alguien a casa, cuando empecemos a comer. Hablemos de cosas buenas sin ver noticias trágicas. Así es. Cuídense mucho. Chau, chau. Hasta mañana. Hasta mañana. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y dos canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de